queremos informar de la exitosa y combativa realización del primer encuentro nacional de la corriente clasista campesina Nicomedes Abreu, que se realizó este pasado fin de semana, 30 y 31 de mayo, en el municipio Ospino del estado Portuguesa, con una representación importante de cerca de 100 delegados de todo el país, dirigentes campesinos, voceros y voceras del trabajo en el campo, una representación importante también de la Dirección Nacional del Partido Comunista de Venezuela y de las direcciones regionales del Partido Comunista de Venezuela. Es un primer encuentro que marca un avance cualitativo en una forma de organización orgánica que ya tiene una estructura de carácter nacional que activará y luchará en favor de la transformación revolucionaria del campo venezolano. Ese es un objetivo central que tiene la corriente clasista campesina Nicomedes Abreu, con el objetivo estratégico de que esa transformación revolucionaria del campo, con participación protagónica de las y los trabajadores, apunte hacia la conclusión del proceso de liberación nacional en Venezuela con su perspectiva socialista, indudablemente. Entonces, eso consideramos que es un factor fundamental, porque cuando tanto se habla de la necesidad de la soberanía alimentaria, indudablemente hay que dotar un conjunto importante de propuestas que han venido emanando del gobierno nacional, hay que pasarlas por el tamiz de las y los trabajadores del campo, quienes están allí todos los días conociendo las problemáticas, las dificultades, las limitaciones que se tiene en el campo venezolano. Y parte de ese objetivo entonces se tiene con la corriente clasista campesina Nicomedes Abreu y, por supuesto, con un conjunto de propuestas que surgieron de este primer encuentro nacional y cuya sistematización no solamente se hará público para buscar cada vez mayores apoyos a este conjunto de propuestas, y no solamente mayores apoyos, sino también alimentarlas y desarrollarlas, porque van en el objetivo del fortalecimiento de ese objetivo estratégico de la soberanía alimentaria, para lo cual, como hemos dicho, se requiere el conjunto de la estructura, la infraestructura que tiene el gobierno nacional y la participación real, protagónica de las y los trabajadores.